Para mí, principalmente, mi objetivo es buscar un puesto, ¿no?, en el once titular por la competencia que tenemos, y eso hace que nos tengamos en los primeros planos, siempre estar arriba. Y bueno, seguir sumando minutos como los torneos anteriores y ser próximamente convocado a selección. Yo creo que nosotros tenemos el compromiso de enfrentarlo como es liga. Y bueno, nosotros estaremos buscando el pase para poder cerrar en casa como hicimos el torneo pasado y bueno, buscar el campeonato. Claro, me siento con la capacidad de acercarme a ellos, hablar con ellos, aconsejarles, y yo creo que la oportunidad en este torneo va a estar más notoria que los pasados, ¿no? Yo creo que la directiva confía en los jóvenes, por eso no dejó tantos mexicanos de jerarquía en el plantel para poder darle oportunidad a los jóvenes. Y bueno, ahora que nos toca la Copa, los primeros partidos, al que le dé la oportunidad le toca aprovechar. Ah, yo siempre voy a estar agradecido con la institución por todo lo que me dio, por la oportunidad. Y bueno, a mí me toca responder dentro del campo como lo vengo haciendo. Y pues importante me siento, ¿no? Porque que el entrenador me tenga considerado para el primer equipo, me siento algo importante, y eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y bueno, seguir por el mismo camino. Bueno, ya agradecerles primeramente porque siempre está con nosotros, lo comenté, dar la cara, que siempre vamos a dar el 100% en cada partido, en cada pelota la vamos a disputar al máximo, porque sabemos que ellos también sufren como nosotros cuando perdemos, y bueno, nosotros buscamos la gloria para festejar juntos. Thank you.